Hoy en Cinegital.tv, platicaremos acerca de la comparativa de rendimiento entre distintas Macs y PCs. tal como están José Luis Amas de CineDigital.tv y el día de hoy siguiendo con toda esta temática que hemos venido platicando las últimas semanas vamos a mostrarles distintas pruebas que hemos hecho para comparar distintos tipos de equipos en un mismo escenario recordemos que eh, nosotros trabajamos prácticamente todo con Adobe Premiere y Adobe Premiere CC 2017 funciona exactamente igual tanto en Mac como en Windows entonces lo que lo que hicimos para efecto de pruebas es utilizar el mismo proyecto en Premiere CC 2017, instalar la misma versión de Premiere CC 2017 en los distintos equipos y utilizar este proyecto que está realizado en 4K. De hecho, vamos a mostrarles más o menos cómo está el proyecto para que puedan ver de qué se trata. Y es este proyecto que tenemos acá. Es un proyecto, es una, una composición de dos minutos y medio. Está generado con archivos XABCL generados por la FC7 en, eh, en Ultra HD. Y en la capa de arriba tiene una capa de ajuste con un LUT utilizando el Lumetri, el corrector de color de, de Adobe. Tiene cuatro canales de audio mono y un canal de audio estéreo. Entonces, básicamente, eso es lo que, lo que tenemos. Como proyecto. Entonces, este mismo proyecto lo cargamos en distintos equipos y hicimos las distintas pruebas. En el caso de, de las computadoras PC, utilizamos un, una unidad RAID eh, en SSD, un RAID 0 en SSD que se conecta vía USB 3 a los equipos. En el caso de las Macs, utilizamos igualmente un, un RAID eh, 0 en SSD que se conecta vía Thunderbolt 2. A los equipos. Entonces, básicamente el, el, la salida y la velocidad de salida del disco es exactamente igual, aunque los equipos son diferentes. Y aquí queremos, obviamente, hacer la aclaración. Los equipos son distintos entre sí, pero nos sirve para darnos una idea más o menos de qué es lo que, de, de qué es lo que estamos tratando y cuál es la diferencia entre un equipo y otro y por qué el tema de utilizar equipos profesionales contra equipos de consumo. Entonces, el primer, el primer equipo que vamos a mostrarles. Es eh, una Lenovo de, de una Yoga 910 de Lenovo, eh, que es esto que estamos viendo aquí en pantalla, y está rendereando básicamente el mismo proyecto que les comentamos. El equipo tiene un procesador I i7, tiene 8 GB en RAM, no tiene un GPU dedicado, tiene una tarjeta integrada, y vemos que en renderear la secuencia se tarda 16 minutos, 1607. Entonces, este es un equipo de... Es un muy buen equipo, pero del segmento de consumo. 8 GB en RAM y 7 doble núcleo sin GPU. Se tarda 16 minutos en renderear 2 minutos y medio. Entonces, ahí ya vemos qué es lo que hace un equipo de consumo. Les, como les comento, todos estos equipos son equipos que nosotros tenemos aquí, que nosotros usamos acá. El, el segundo. Eh, la segunda prueba, que es esta que, que les estamos mostrando acá, es una MacBook Pro del 2012. Esta tiene un procesador Core i7 de cuatro núcleos, tiene una tarjeta Nvidia y eh, era la, la, la MacBook Pro más avanzada que salió hace tres generaciones. Entonces, aquí vemos cuánto tiempo se tarda en hacer el render y se tarda en total 12 minutos con 20 segundos. Ahí están las especificaciones: es un equipo con 16 GB en RAM. GPU dedicado y el procesador más grande que había en su momento. Entonces, de 16 minutos que nos da el equipo de consumo, nos vamos a 12.20 con el caso de la MacBook Pro de 2012. La siguiente MacBook Pro que, que les estamos mostrando en este momento es la MacBook Pro 2015. Eh, también eh, Core 7, 4, 4, eh, 4 GB en, en 4 núcleos, eh, tarjeta de video dedicada, tarje, este disco duro SSD. Y era la más grande dentro del 2015. Y vamos a ver más o menos aquí el tiempo que se tarda en hacer la exportación. Y vemos, eh, tomamos como referencia 16, luego 12. Y con este equipo, más o menos nos vamos a ir sobre, eh, sobre 10 y algo. Que de hecho es lo que vamos a ver acá. Tenemos 10 minutos con 21 segundos, lo que se tarda. La MacBook Pro, ahí están las especificaciones. Entonces, ahí ya vimos las, las diferencias. Ahora vamos a mostrarles la primera PC. Esta PC que, que, que ven aquí es una Cbook Studio, tiene un procesador de cuatro núcleos, Intel Core i7. Esta máquina originalmente viene con, con 8 GB en RAM, nosotros la subimos a 32, tiene disco duro SSD y tiene una tarjeta cuadro de, de NVIDIA con 4 GB en RAM. Entonces vemos aquí más o menos cómo va de, de tiempo Y a diferencia de la otra que andamos sobre 10 minutos 36 Con esta, con esta Cbook Studio nos vamos a 9.30 Entonces aquí empezamos a ver que evidentemente la computadora En este caso la HP, la Cbook Studio es mucho más rápida que la, eh, que la MacBook Pro en la versión de, de 2015 Y evidentemente de la de 2012 Ahora, van a decirme Sí, pero es que no estás comparando a la versión, la versión nueva. Según los datos que encontramos, la, la versión nueva de la MacBook Pro es entre 3 y 5% más rápida que la versión anterior. Entonces, aquí va, hay que tomar ese, ese punto. Entonces, pudiera ser tres, entre 3 y 5% más rápido que los números que les estamos mostrando. Sin embargo, de 10 minutos 30 prácticamente le bajamos un minuto con la Pro. Con la c Studio G3 de HP. Sin embargo, hicimos otra prueba adicional con, eh, con otro equipo y es lo que les vamos a mostrar a continuación. Este equipo que tenemos acá es la ThinkPad P70 de Lenovo. Es un equipo que tiene procesador Xeon, tiene también una tarjeta cuadro. Esta eh, originalmente venía igual con 8 GB en RAM, se lo subimos a 32 y, eh, y vemos aquí la diferencia en términos de rendimiento. Vemos más o menos cómo va. Y esta. Genera el render completo en 6 minutos con 37 segundos. Entonces, estamos hablando ya de una diferencia muy considerable contra las dos, eh, contra las dos MacBook Pros y, evidentemente, también contra el HP. Incluso fuimos un poquito más allá, ya que vimos estos resultados que, evidentemente, nos sorprendieron. Nos imaginamos que, que la ThinkPad iba a ser más rápida, sin embargo, no tanto. Así que decidimos: bueno, vamos a probar cuánto se tarda. En, eh, en, en hacer este mismo proceso. No una laptop, que evidentemente las laptops generalmente son mucho más este, ligeras en términos de procesamiento contra una estación de escritorio. Y lo que hicimos fue probarla contra la estación de edición que nosotros tenemos, que es eh, una, una Mac Pro con 64 GB en RAM, procesador de 6 núcleos, doble tarjeta gráfica con 3 GB en, mem en, en memoria cada cada tarjeta y vemos más o menos cuánto tiempo se tarda en hacer el render ahí ya estamos pasando los 6 minutos con 30 segundos y vemos más o menos que con esto llegamos a 7 minutos con 14 entonces la Mac la Mac Pro fue incluso más lenta que la ThinkPad Ahí es donde, donde obviamente nos ponemos a pensar. Esta, esta Mac Pro, como todos ustedes saben, es la que salió a fines del 2013. Hoy sigue siendo la más nueva que, que tiene Apple. Y en términos de rendimiento es de los modelos más equipados que había. Tiene toda la memoria que se le puede poner, que son los 64 GB en RAM. Y sin embargo, en términos de rendimiento es más lenta que... Una notebook, en este caso la, la ThinkPad. Entonces, vamos a mostrarles aquí unos, un, unos gráficos que, que sacamos para que vean más o menos las diferencias. La barrita corta, mientras más corta, mejor. Vemos que la que más se tardó, evidentemente, es la computadora de consumo, es la yoga 910, que se tardó 16 minutos con 7 segundos. Le sigue la MacBook Pro 2012, 1220, la MacBook Pro 2015, 10 minutos con 12. La CBook Z Studio 930, la, MacBook Pro, la Mac Pro 7 minutos con 14 segundos y la P70 6 minutos con 37 segundos. Entonces, la diferencia es, es muy importante y aquí recordamos la cifra de lo que hablábamos hace, hace, unos, hace unos minutos. Eh, según la información que nosotros logramos conseguir, el, la MacBook Pro 2016, la más nueva, la más equipada. Es entre 3 y 5% más rápida que la MacBook Pro 2015 que, es, que estamos tomando como referencia. Entonces, sobre estos números que tenemos aquí, la P70 contra la Mac Pro, la P70 es 9% más rápida que la Mac Pro, es 43% más rápida que la Cibook Studio de HP y es. 54% más rápida que la MacBook Pro 2015, que si le subimos el 5%, eh, si le quitamos el 5% de, lo, de la diferencia contra la nueva, sería 49% más rápida que la, que, que la MacBook Pro. Nueva. Entonces la diferencia es realmente considerable. Para la gente que diga, bueno, es que yo no trabajo en, en 4K, ¿cuánto, ¿qué diferencia hay en HD? Aquí tenemos también esta gráfica. En HD, este mismo, este, este mismo proyecto, pero con media en HD, se tardó 1 minuto 50 en renderear en calidad completa. Y en el caso de Ultra HD, se tardó 6 minutos con 36 segundos. Entonces, vemos que obviamente la diferencia en, en rendimiento y en tiempo es enorme. Si hablamos de un 50% de diferencia en el caso de, de este equipo contra, la, contra la, la MacBook Pro y nos vamos a un proyecto a lo mejor de media hora, de una hora, estas diferencias se vuelven horas de render. Y en términos de, y obviamente, bueno, el siguiente argumento va a ser, ¿y cuánto cuesta? Seguramente es un equipo mucho más caro que la MacBook Pro. Y también para efecto de, de, de prueba, hicimos aquí un, un pequeño comparativo que les vamos a mostrar. En términos de costo, esto está en pesos mexicanos. Eh, una disculpa, pero es la información que pudimos conseguir. Y aquí está la información, por ejemplo, de la, la Lenovo P70, que en este caso tiene un procesador Xeon E3. Eh, contra la MacBook Pro, que tiene un Core i7 de 2.9 GHz, la P70 de 2.8, la Lenovo tiene 64 GB en RAM que nosotros le pusimos. Eh, esto, esta no venía con 64, pero se le pusieron 64. En el caso de la MacBook Pro, solamente puede ir hasta 16. En tarjetas de video, eh, la Lenovo tiene una cuadro M3000 con 4 GB, la MacBook Pro tiene una Radeon Pro. 460 con 4 gigas, disco duro de, de 512, una serie de diferencias, evidentemente todo el tema este de los puertos que no tiene la, la MacBook Pro y este, y bueno, y en el caso de la P70 sí los tiene. Y aquí están los precios de los equipos. En el caso de la, de la P70 cuesta 59.249 y gastamos 12.978 en memoria, lo que nos da 72.227 de, de precio. Del equipo, ya con 64 GB en RAM. En el caso de la, de la Mac, cuesta 72.099 y hay que agregarle todos estos adaptadores y los dongles, etcétera, para poder conectar eh, el resto del equipo. Porque recordemos que esa no tiene más que puertos USB-C y Thunderbolt 3. Que obviamente también los tiene la. ThinkPad, pero la ThinkPad sí tiene USB normales, tiene puerto este, Ethernet, tiene lector de tarjetas, tiene HDMI, en fin. Entonces, ya con esto, la, eh, la MacBook Pro se va a 74.940 pesos contra 72.227. Sin embargo, la P70, como lo vimos, es en promedio 50% más rápida. Entonces... Ahí es donde eh, nosotros tenemos que decidir y evidentemente considerar qué nos conviene más, porque como vemos las diferencias en términos de rendimiento, en términos de velocidad, son completamente diferentes. Entonces ahí el argumento muchos dicen es que cómo te cambias de Mac a Windows, etcétera eh, por esto, porque Aquí sí podemos trabajar de forma mucho más rápida. Tenemos obviamente mucho más opciones en términos de hardware. Eh, hablábamos la semana pasada de los requerimientos que pide Premiere y Premiere dice que mínimo 16 GB en RAM para editar. Y 16 GB en RAM es lo máximo que nos, que, que nos puedan vender con una, con una MacBook Pro. Si queremos 32 GB en RAM, ya no se los podemos poner, mucho menos 64. Y esto hablando de, 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 de las computadoras de escritorio. En el caso de Workstations, simplemente pues, no se actualizan. Entonces, ahí es donde están los argumentos por los cuales nosotros decidimos. Eh, cambiar a todo esto. Y en el siguiente programa vamos a hablar de todo lo que tuvimos que hacer y los cambios eh, que, que tuvimos que ejecutar para pasar de Mac a Windows, porque evidentemente el sistema operativo es diferente, hay ciertas cuestiones que operan de manera distinta en Mac y en Windows y son cositas que pues hay que ir investigando para irse adaptando a la nueva realidad. Como se los comentaba en el primer programa, nosotros usábamos Mac desde el 2001. Entonces... Pues prácticamente llevamos 16 años sin utilizar nada Windows y ahorita estamos de regreso. Entonces sí hubo un poquito de curva de aprendizaje, mucho menos grave de lo que nos imaginábamos en realidad. No nos fue tan mal como como podríamos haber pensado que nos iba, pero la verdad es que eh, hasta ahorita estamos bastante contentos y como vieron en términos de rendimiento es muy muy superior a, a, a la Mac, incluso a una estación. De escritorio. Que de hecho, después de ver esto con la estación de escritorio, el siguiente paso necesario va a ser cambiar la estación, la estación de, de escritorio, esta estación que tenemos, la estación de trabajo 4K, cambiar de, eh, de la Mac Pro a un workstation también en Windows y evidentemente viendo las diferencias entre el equipo por ejemplo de HP y el equipo de Lenovo seguramente tendrá que ser también un equipo Lenovo porque ya vimos que también en términos de rendimiento el equipo de Lenovo es superior cuando en términos de precio eh, son prácticamente similares estos equipos además tienen garantía de tres años son site eh, están certificados por los fabricantes de software en fin entonces todo eso también nos da tranquilidad porque mucha gente dice es que eh, yo confío en la Mac porque la Mac no falla. Aquí, evidentemente, cuando uno invierte en un workstation con estas características, también tenemos esa garantía. Tenemos tres años de garantía, tenemos soporte en sitio y tenemos la certeza y la confianza de que el equipo no nos va a fallar. Cosa que obviamente no pasa con un equipo de consumo o con un equipo eh, ensamblado. Entonces, ahí es donde hay que poner las cosas en una balanza y decidir qué es lo que más nos conviene. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv. Muchas gracias, adiós.